Vamos recorriendo las calles de Burlington para los que se han ido y ya no viven aquí, para que se acuerden. Cabal. Ajá. En la fábrica trabajamos. Y ahorita le vamos a enseñar esta. En esta fábrica trabajamos, ahora son apartamentos. Se llamaba Espenco. Era de hilo. Y ahora todas le hicieron apartamentos. Que es el centro, para allá es el centro de Green. Green. Mire que va. Ese edificio gris que se mira allí es para venirse a amarrar. No, ya no es allí, ¿verdad? No, ahora ya lo hacen allá, acuérdense. Allí se vienen a recoger ya las actas. Esta parte de aquí casi no ha cambiado. Pero hay lugarcitos que se han cambiado. Esa nube sí ya tapó el sol. Ay, me gusta en esta casa. Sí, está bonito. Aquí que era lo que era antes también, que algo que era aquí, no me acuerdo qué era, como de jugar. Lo deshicieron. Lo deshicieron y también hicieron. Nuevo. Es el mismo que sigue siendo asilo. Esta calle se llama Parker. Y vamos a llegar a la. Yo creo que ya de allí ya se llama Pomero, ¿sí? Pomeroy, en español, en inglés no sé cómo la dicen. Para cruzar la línea del tren. Vamos a estar en familia un rato. Aquí vamos de camino ya, a reunirlos con la familia. En la línea del tren. Qué bonitas se miran las nubes aquí en el video. Ahí es un trailer park. En una de esas vivimos nosotros antes. Y hasta el otro lado está otro. En una de esas vivimos antes. Voy a enseñar que aquí llevamos un postre para comerlo entre todos. Este lo dijeron que era de mogla. Lo compramos en esta tienda que se llama Plaza Latina. Se mira bien bueno. Mira, ahí se ve. La claridad no dejaba que se viera, pero ahorita sí ya se ve bien. Le tapé allí con la dirección. Sí, aquí está. Para alguien que quiera ir allí, venden pan, carne, fajitas para hacer la carne asada. Aquí está todo lo que tienen. Para que le vean. Ahí venden pollos, ya está haciendo viejo uno. Pollos asados, bien ricos, tortillas y pasteles para todas las ocasiones. Ahí están los teléfonos, los pueden mandar a hacer. Los hacen bien buenos, sí, se los recomiendo.
porque yo siempre ahí compro cuando quiero uno. Este es el más mediano. Hacen uno más chiquitillo, si solo van a celebrar entre unos 4 o 5. Pero yo creo que los que tienen ahí en el frito. Ah, sí, eso no lo grabé, allí tienen no, unos grandes. Ese yo creo que ya usted viene y les dice a ellos. Sí, eso se ordenan. Allá cuando llaman aquí, le piden de qué tamaño lo quiere. Ahí le han de dar los diferentes precios. Este que llevo aquí, vean cómo es. Ahí se ve. Este vale 35. Imagina el cuadrado que está allá. Ajá. Sí, pero sí están buenos. Porque de nada sirve comprar un barato que no sirva. Pero este sí está bueno. Aquí era el correo, ¿y ahora qué? No, ahí es todavía el correo, ¿allá de qué lado? Ajá. Sí, todavía está ahí. Todavía. Pero parece que me dijo usted que habían hecho algo más. El banco es que era el Banco de América, pero ahora ya lo hicieron diferente. Ya es banco, pero tiene otro nombre. Ajá. Ya se puso bonito, ya salió el sol. Hasta aquí voy a dejar este video, tal vez grabo cuando ya estemos ahí. No sé, pues como ahorita vamos, no sé si ya hicieron la carne. Si están bajando la carne, voy a grabar ahí un ratito. Cuando ya estemos todos ahí también. Aquí voy a terminar este. Peligroso. Vamos a grabar aquí que ya estamos haciendo la carne asada. Pero no grabé solo la carne, el chorizo. Peligroso, también. ¿Qué son los chorizos? Ay. ¿Allá es donde la va a poner? Sí, allá la está. ¿Y en ese otro aquí qué hay? Aquí llevamos uno, ya, mire. Sí. Hacenla bien, no la vayan a dejar crudona. Venga, a ver. Graba a todos los machos que están asando la carne. ¿Es que no está bien así? Esta la miro yo algo crudona. ¿Crees que no está bien así? Ya, mire, ya la habla para que salga. No, ya está. No, pues, ¿qué tiene? Él es el narrador. Tiene que, pues, y que quede bien asadita. Ya. Y vamos a ir a grabar algo más. Dice, ahí están, tía, todos los machos, dijo. ¿Ah? Que vienes a grabar todo el montón de chorizos que tienes ahí. Y haces tortillas a mano. Está para aquí. Les voy a enseñar aquí lo que hizo la tía Crista. Miren, carnita, con solo que la destapé, qué olor se siente. Venga, la tapadera. Vamos a quitarla. Les voy a enseñar. Ya. Aquí voy a agarrar, voy a meter el dedo yo. Y lo vamos a poner para El Salvador. Aquí voy a jampar el dedo. Para que miren cómo está de blandita, miren. Miren, ay, sí. Miren. Esto está pero bien blandito y el sabor. ¡Qué sabrosura! Se les va a antojar. Miren qué rico. Con unas tortillitas calientes hechas a mano. Ahorita vamos a sacarlas para. Vamos a sacarlas. Le voy a enseñar aquí, las hizo ella. A la belleza. Ella las hizo. Es tía de mi esposo. Esta es hermana de mi suegro. Cabeza de araña. Viejo condenado, ¿cómo me regaña? Y salía mejor porque está pavol. Ella me decía, que no la van a voltear, no, hombre. Sí. Esta olla pesa más. Bien la deja que escurra más. Y como esto es mexicano, para que una salvadoreña lo esté haciendo. Uh-huh.
Viéramos. Pero como soy chef. ¿Quiere que vaya a traer un gancho? No. Para que se ayude. Porque no la voy a sacar toda. A toda la gente le gustó. Tan buena. Sí. Es que esta cocinera es de primera. Sí, es de primera. Pero ¿y para qué lo estás sacando? Así se va. No, porque es mucha grasa. Mucho aceite. Por eso, se va a sacar para que ya a la hora que agarren ya no estén. Ya llegamos a comer. Ya vaya un poquito. Y ya después también se va a guardar el aceite. Unos frijolitos fritos, huevos fritos. Sí, Dios guarde. Ella va a freír frijoles, dice. Ya están fritos. ¿Ah? Los frijoles ya están. Sí, ya los vi. Ya voy a ir a grabar allá las otras cosas. Pero ¿sabe qué? Que yo en el Salvador. Y ahí está la milpa, miren. Licúo frijoles. Dice que si hubieran sembrado bastantes, mire qué bonita va. Solo esas quedaron, dice. No, hombre, le aseguro que al meter una vaca ahí, con ese. Mire qué verde está el zacatillo, ¿ves? No le alcanza. Le digo que se diera gusto. Ahí vamos a ponerles donde. Una vaquita. Dígale a Mariano que ahí están ya sembrados los frijoles. ¿A dónde están? A mi hermano. ¿Estos de aquí? Sí. Aquí hay frijoles sembrados. La milpa. Y aquí está el agua llovida para regar. Hasta unas de tomate van ahí. Aquella que tienen allá está grande. Sí. Mire, es bastante, no le va a caber allí. No, es que voy a guardar solo esto. Y este es para que comamos ahí. Ajá. ¿Se la va a llevar esa para adentro, no? ¿Esta? Sí. Mejor la calentamos aquí. ¿Aquí? Que tenga poquito fuego. Este es igual que la que yo tengo, mi. Esta, nomás que este es así, este es de 3 y la que yo tengo es de 2. Está bueno. Pero sí sirven, sí. Vamos a grabar, aquí está el arroz. Aquí está otra de arroz, esa se mira, no lo tengo que destapar. Y aquí, frijolitos fritos. Para hacernos la barba. ¿Y el chimol? Oye, ya lo guardo ahí. Y aquí está el chimol o pico de gallo, como le digan. Miren, los vamos a chupar los dedos. Espero que les guste este video. Y ya estamos aquí toda la familia. Uno. Y ahora están haciendo las salchichas. ¿Y por qué corrieron al Felipe? También, no hay nada. Esto me lo pongo como más para el sol. Y cuando estoy dentro de la casa me pongo el botón. Ah. ¿Y por qué tan solita? Aquí les voy a grabar que ahorita ya está donde van a agarrar toda la comida. A ver, ya está llegando. De Carlos, de Caloto. De Caloto. No sé, mi amor, ¿dónde está? Y vamos a bailar. ¿Cómo me vas a enseñar a bailar? ¿Cómo me bailas? Ahorita vamos a disfrutar de la comida. ¿Qué querés, Caloto? ¿Querés que te agarre? Porque a vos no te he agarrado. A ver. No te escondas. Así con esta linda vista me despido. Vamos a comer ahorita. Que Dios les bendiga a todos.